Soy el maestro Andrés Gómez, director general de la Escuela Superior de Música y también el maestro de canto lírico de esta preciosa institución. Una de las cosas que siempre necesitamos saber a lo largo de la preparación es qué clasificación de voz tenemos nosotros. ¿Cuál es la importancia de saber después de una preparación vocal a base de respiración, técnica de ejercicio de vocalización y preparación de músculos por un periodo de tiempo? Esto nos va a llevar a seleccionar mejor nuestro repertorio a la hora de cantar. En la parte lírica, al igual que en la música popular, existen 6 tipos generales de clasificación de las voces, 3 para las mujeres y 3 para los hombres. La primera clasificación se hace por el género, siendo este masculino o femenino. Seguidamente, luego de una tesitura realizada por medio de ejercicios, podemos notar que la persona pueda ser una mujer con clasificación de voz soprano que tiende a cantar notas agudas, mezzosoprano, que pueden ser del registro medio, y contralto, que estas van a estar focalizadas en las notas graves. De igual manera, existen las 3 clasificaciones, agudas, medias y graves, para los caballeros. La más aguda se va a llamar la voz del tenor, la media, la voz del barítono, y la grave, la voz del bajo. En el caso de este servidor, la voz que Dios me dio la oportunidad de tener es la voz de barítono, del cual tengo accesibilidad para cantar notas graves, pero no tan graves como las de un bajo, y agudas, pero no tan agudas como las de un tenor. Para más información y aprender más sobre la belleza del canto lírico, por favor, sea parte de nuestra Escuela Superior de Música. Aquí lo esperamos y será un placer tenerlo o tenerla como estudiante de esta maravillosa institución. Para mayor información, puede visitar nuestra página www.esumusica.com. También enviamos un correo a info@esumusica.com o bien llamarnos al 8709-6464. También puede hacerse amigo de nuestra página en Facebook buscando Escuela Superior de Música Costa Rica, donde obtendrá tips, consejos y además ser parte de esta maravillosa familia que desde hace 3 años nos ha venido acompañando durante este transcurso de la etapa que la Escuela Superior de Música ha creado aquí en Costa Rica. Por favor, visítenos y sea parte de nuestra prestigiosa escuela. Muchísimas gracias.